Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Alemán y tengo el placer de recibirlos esta noche. Soy diamante ejecutivo de la compañía Inmunotech. Y antes de arrancar esta maravillosa charla médica que vamos a tener, quisiera saber si se me está escuchando bien. En el chat pueden colocar el número 10, por favor. El número 10. Excelente, perfecto. Muchas gracias. Ok. Entonces, vamos a dar inicio a esta charla que va a ser una charla especial, aprovechando un poco la coyuntura que se está teniendo sobre este famoso virus del coronavirus. Hay muchos mitos, hay muchas preguntas que la gente tiene sobre lo que es este virus y cómo contrarrestarlo, si elevando nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, esto podría de alguna manera mejorar o contrarrestar. Y hoy tenemos con nosotros a un tremendo doctor, un tremendo médico, una persona que además como ser humano es increíble su vocación de servicio, un médico endocrinólogo muy reconocido, premiado, laureado en México. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Rafael Toraño, que nos acompaña, para quien voy a pedir, por favor, que ustedes escriban ahí en el chat muchos dieces en señal de aplauso para este doctor que siempre, siempre, siempre nos acompaña en estas charlas médicas. Y doctor Toraño, le voy a abrir el micrófono para que nos pueda platicar. Muy, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Perfectamente, doctor, perfectamente. Acá lo estamos escuchando. Muchísimas gracias. Buenas noches aquí en México, igual Perú una hora después, igual que Sudamérica. Es para mí realmente un honor compartir con ustedes unos minutos de charla en que voy a plasmar algo de lo que sabemos y hablar de algunos mitos, tabús que se tienen en la actualidad. Como médico tengo un juramento hipocrático al cual respeto, y por lo tanto jamás mentir. Lo que voy a comentar ahora lo vamos a dividir en tres partes. Los primeros 15 minutos voy a hablar de este excelente producto, de esta compañía a la cual pertenezco, que es Inmunocal. La compañía es Inmunotech. Los siguientes 15 minutos desarrollaremos el tema del COVID-19, coronavirus, y daremos media hora para preguntas. Pido por favor, amigos, que desde que tengan una pregunta, escríbanlo en el chat. Me interesa muchísimo sus puntos de vista, sus dudas, sus preguntas, ya sea con respecto a este tema que nos atañe a todo el mundo está enfermo, o de otra patología que ustedes necesiten saber, y yo desarrollaré ese punto y haré la correlación. Bueno, como mencioné, los primeros 15 minutos hablaremos de este gran producto, que es Inmunocal. Primero, Inmunocal vemos que dice que es un producto suplemento alimenticio o alimentario, que es un aislado de proteína de suero de leche con cisteína. Se oye un poco difícil leer tanto y probablemente mucha gente no entienda. Para eso estamos, para ayudar. Primero hablaremos del término que es un suplemento alimenticio o un complemento o un nutracéutico. Significa que estamos ante una sustancia, un producto que es completamente natural, pero con estudios de investigación que lo avala, y como suplemento indica el término que suple. Bueno, nos preguntaremos entonces, ¿a qué suple? Suple las deficiencias que tenemos del glutatión. Empezamos con la tarea. Ya apareció la primera palabra clave en esta presentación. Glutatión. Entonces tenemos que Inmunocal es un suplemento alimenticio, es decir, suple las carencias del glutatión, y es un nutracéutico, es decir, un producto natural con calidad farmacológica o farmacéutica. Punto uno, resuelto. Suplemento alimenticio. ¿Qué significa, amigos, que no es un medicamento?
aunque están los libros de referencias médicas, no es un medicamento, no tiene efectos colaterales o efectos secundarios. Bueno, veremos qué más hay. Dice que es un aislado de proteína de suero de leche. Nos preguntaremos, ¿qué es eso de un aislado de proteína? Bueno, la diferencia está que cuando una sustancia tiene una cantidad adecuada de proteínas, puede tener un porcentaje variable. Cuando el porcentaje está entre 20 y 70% de proteína, se dice que tiene una cantidad normal de proteínas o proteína de suero de leche normal. ¿Cuándo decimos que tenemos un concentrado de proteína de suero de leche? Decimos de esta manera cuando tenemos que sus proteínas le corresponden un 70 a un 90% de ellas. Sin embargo, nuestro producto es un aislado de suero de leche. Un aislado significa que su cantidad de proteínas supera al 90%. Estamos hablando entonces que tenemos un componente con altísima cantidad de proteínas, más del 90% en proteínas, correcto. Pero además tenemos una sorpresa. Sabemos que está derivada sus proteínas de la propia leche. La proteína de la leche es la caseína. Sin embargo, los procesos en que se estructura inmunocal nada más tiene el 1.5% de caseína de esa proteína de leche. Le retiran todo lo demás, lo que quiere decir que prácticamente todas las personas pueden consumirlo, y las personas que son intolerantes a la proteína de la leche, a la caseína, también pueden consumirlo. Otro dato muy, muy importante. Tomemos nota. El azúcar de la leche es un disacárido, que es la lactosa. Correcto. Inmunocal solamente tiene 1% de lactosa, lo que significa también que prácticamente todos podemos consumir inmunocal, e incluso los intolerantes. Tendrías que ser un gran intolerante, que de plano el intestino no tolere ninguna milésima de lactosa para que sea intolerante, para que no pueda tomarse inmunocal. Prácticamente esas personas no existen, porque la mayoría de las intolerancias son transitorias por alguna bacteria intestinal. Por lo tanto, estamos contribuyendo acá, o resumiendo, que tanto el azúcar de la leche como la proteína de la leche, del cual fue extraída la proteína para formar el inmunocal, pueden ser perfectamente toleradas. Bueno, pero no solamente saber cuánta cantidad de proteína tiene un componente, un compuesto, sino qué tanto de valor biológico tiene. Y ahí vamos con otro punto importante. No es acumular proteínas sin ton ni son, sino que tengan alto valor biológico. ¿Qué definimos como? Que una proteína sea ingerida, digerida, absorbida, transportada y distribuida a todas las células del cuerpo. Quiere decir que mientras más valor biológico tenga una proteína, más capacidad tendrá de hacer para lo que fue estructurada. Si tomamos como punto base a la leche materna y le damos el puntaje de 100, inmunocal tiene un valor biológico de 160. Es decir, no hay ningún componente en la naturaleza de un aislado de suero de leche que tenga mayor valor biológico que inmunocal. Queda muy abajo huevo, abajo queda queso, queda mantequilla, etcétera, que tienen menos de 100 de valor biológico. El valor biológico de referencia lo tomamos de la leche materna. Bueno, vamos a regresar al punto 1. Dijimos que es un nutracéutico porque sabemos que no es un medicamento, es un producto natural de calidad farmacológica, que es un suplemento porque suple las carencias de glutatión.
No olvidemos ese punto que estamos diciendo. También hablamos de que es un aislado de suero de leche, que solamente tiene el 1% de lactosa, que solamente tiene el 1.5% de caseína y que tiene un altísimo valor biológico. Bueno, les dije entonces que suple las carencias del glutatión. No dije que Inmunocal contenga glutatión. Bueno, entonces, ¿qué es el glutatión tan mencionado? El glutatión es un tripéptido. El nombre significa tres aminoácidos. Es decir, tiene tres sustancias que se van a conjuntar para formar una proteína, que en este caso es el glutatión. El del lado izquierdo es el glutamato o ácido glutámico, es un aminoácido ácido. El del lado derecho, en color rojo, en las pantallas, es la glicina, que es un aminoácido simple. Los dos se encuentran en la naturaleza y ninguno de los dos son termolábiles. Nos preguntaremos, ¿y qué es termolábil? Termolábil significa que sean sensibles al calor. Esos aminoácidos no son sensibles al calor y por lo tanto pueden ser ingeridos fríos, crudos, cocidos. No les pasa absolutamente nada. El valor biológico que ellos tienen se mantiene. Sin embargo, el de en medio que ustedes ven, cisteína, color azul, este tiene demasiada sensibilidad al calor. Es extremadamente termolábil. Quiere decir que con elevar un poquito la temperatura arriba de 25 grados, este aminoácido prácticamente es destruido o desnaturalizado. ¿Por qué? Vean ustedes la parte de arriba de este aminoácido. Tiene una simbología que es SH. La letra S es el símbolo del azufre. H es el símbolo del hidrógeno. Estos dos significa radical tiol. La cisteína junto con la cistina y con la metionina son aminoácidos que tienen azufre. En el caso de la cisteína, este aminoácido, al tener este radical tiol, la hace extremadamente sensible. Por lo tanto, veremos que ella no puede ser consumida, cocida en alimentos que se encuentran cocidos, porque prácticamente es desnaturalizada. Gracias por el señalamiento. Es la de en medio y lo que está arriba, SH, es el radical tiol. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Aquí ven ustedes, amigos, al SH. Esto que aparece abajo es lo que podría yo decir que es lo que nos da tanto valor a la cisteína y por ende al glutatión, porque este radical es el que tiene tendencia a unirse a otro SH y hacer cadenas grandes de proteínas y reconstituir nuestro glutatión. Quiere decir que el aminoácido cisteína, aunque se encuentra en la naturaleza en grandes cantidades, prácticamente en todos los alimentos que son cocidos, va a ser desnaturalizada y se perderá su valor biológico. Por lo tanto, tiene que ser ingerida con alimento frío y por lo menos media hora de la ingesta de alimentos. ¿Y por qué? Porque al ingerir alimentos va a haber una mayor secreción de los jugos gástricos y esto va a hacer que agredan a esta molécula y van a destruir también al radical SH o tiol y por lo tanto la cisteína va a ser desnaturalizada. Entonces hacemos una correlación ahorita. ¿Qué es el aminoácido cisteína? Es un componente que contiene azufre, que es sensible al calor y a los jugos gástricos y forma parte del glutatión, que es el componente más importante como antioxidante y otras funciones que mencionaré posteriormente. Nos podemos hacer una retrospectiva. ¿El Inmunocal contiene L-cisteína? No, amigos. El Inmunocal, como hemos visto, es un nutracéutico, es un suplemento alimentario,
que tiene poca cantidad de lactosa, tiene prácticamente nada de caseína, tiene proteína de altísimo valor biológico, por un lado, y por otro lado, su componente principal es la cisteína. Como repetimos, el glutámico y la glicina no se requieren estar protegidos porque perfectamente soportan calor y soportan jugos gástricos. Una vez que el inmunocal es ingerido, como ya les dije, en presentación fría y media hora antes de alimentos, va a caer el esófago, que es la parte recta que está en medio arriba, y el inmunocal va a caer al estómago, a todas las partes del estómago. Lo va a intentar agredir el jugo gástrico, sin embargo, como está protegido por el alto valor biológico que tiene, va a poder ser absorbida por la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno. Y de ahí es llevada al órgano que se encuentra arriba a la izquierda, viendo de frente, aunque es un órgano del hipocondrio derecho, viendo nosotros en posición anatómica, pero aquí viéndolo de frente, está del lado arriba a la izquierda, en la glándula mayor, y es el primero que va a recibir los beneficios de la cisteína, porque la cisteína, una vez absorbida, se va a juntar con las cantidades que hay en el cuerpo de glutámico y de glicina y va a reconstituir el glutatión endógeno. ¿Qué quiere decir? Que el inmunocal es un producto con proteínas, con L-cisteína, para reconstituir nuestro glutatión. No contiene glutatión. Bueno, si ya tenemos entonces que el inmunocal es un precursor del glutatión a través de la L-cisteína, entonces la pregunta es, ¿y para qué se requiere el glutatión? Definitivamente el glutatión se ha mencionado que es una molécula. Sin embargo, no solamente es decir que es una molécula. Podríamos decir que es de las más importantes porque puedes estar sin agua unos días, sin comer unos días, sin respirar tal vez un poco más de minutos, pero sin glutatión, nada. Prácticamente fracciones de segundo, porque todas y cada una de las células del cuerpo necesita el nivel adecuado de glutatión. ¿Por qué? Porque es un gran estabilizador inmunológico. ¿Y qué significa estabilizador inmunológico? Significa que las llamadas defensas de las cuales voy a hablar en este momento, cuando yo toque el tema del COVID-19, el coronavirus, voy a aclararlo, es que si las defensas de nuestro cuerpo, que incluimos a la piel, a las mucosas, a los glóbulos blancos y a los anticuerpos, están muy bajos, nos ayuda a elevarlos, como pasa con el cáncer, como pasa con el VIH, como pasa con otras enfermedades terminales. Pero también tenemos enfermedades en la cual hay una autodestrucción, es decir, el propio cuerpo produce anticuerpos para destruirse él mismo. Es una muerte programada de las células. Esto ocurre con las enfermedades llamadas autoinmunes o enfermedades de la colágena. Y allá tenemos en primerísimo lugar, no por gravedad, sino por volumen, por cantidad de personas, la artritis reumatoide. Tenemos también al lupus eritematoso, en sus dos variaciones, el discoide y el sistémico. Tenemos también la esclerodermia, también tenemos a la dermatomiositis, etc. Entonces ya hablamos de que es un gran estabilizador inmunológico y va una razón directamente proporcional a más glutatión, mayor estabilidad inmunológica. Efecto desintoxicador. Todas las reacciones celulares producen toxinas, llámese urea, llámese creatinina, llámese ácido úrico, llámese bilirrubina, llámese dióxido de carbono, llámese la propia agua que en exceso puede ser tóxica, llámese algunos iones o metales. En proporción directa, mientras más estable están nuestros niveles de glutatión, mayor desintoxicación tendremos.
Otro dato importante es el efecto energizante, pero no en una energía tóxica, no una energía que tendrá consecuencias posteriores, no. Es una energía porque activa todas las reacciones químicas de todas las células. Por lo tanto, todas las células reaccionan y la persona se siente vigorizada, tanto en sistema nervioso, como en músculos, como en piel, como en huesos. Efecto antioxidante. Se dice que es el rey de los antioxidantes o el antioxidante maestro. Pues para mí, realmente, ya estudiando mucho de esto, más que el antioxidante maestro, es el único antioxidante. ¿Por qué? Porque disminuye los niveles de oxígeno que se producen en las reacciones químicas. Nos enfermamos porque nos oxidamos, envejecemos porque nos oxidamos. Y se elimina los radicales libres que se forman en todas las reacciones químicas. ¿Y esto a qué se relaciona? ¿A qué es el único capaz de darle hidrógeno para eliminar el exceso de oxígeno? Entonces nos preguntaremos, ¿y las demás sustancias llamadas antioxidantes no funcionan? Por supuesto que funcionan, hay miles de antioxidantes naturales y artificiales. Está la vitamina C o ácido ascórbico, está la vitamina D, está la vitamina A, está la vitamina E o alfa-tocoferol. El selenio es un potentísimo antioxidante. Muchas sustancias y muchas plantas también son antioxidantes. El ácido ascórbico, como digo, vitamina C, pero todas ellas requieren que el nivel de glutatión esté bien para poder actuar. En pocas palabras, depende de la cantidad de glutatión. Podemos consumirlas, pero si el glutatión está bajo, no van a funcionar absolutamente. Eso sabemos por definición de vitaminas. La posología no voy a hablar demasiado porque hay puntos importantes a tratar, pero en posología nada más hay tres formas de tomar inmunocal. Como prevención, de 1 a 2 sobres. Para enfermedades crónicas que no pongan en riesgo la vida, de 3 a 4 sobres. Y enfermedades terminales, 5 a 6 sobres. Siempre se empieza con gradualmente un sobre cada 3 o cada 4 días, según tolerabilidad. Es importante mencionar que no se trata por enfermedades, sino por situaciones, por posología, por dosificación, y hay que tomar en cuenta lo que se llama idiosincrasia. Idiosincrasia significa que cada organismo puede responder de manera distinta. Lo que a ti te puede hacer efecto en un día, a otra persona puede durarle 10 días en hacer efecto. En el caso de inmunocal puede variar también, pero como es ampliamente tolerado por todas las personas, más todos debemos consumirlos, nada más quiero hacer una recomendación, amigos. Por favor, inmunocal no darlo de noche a menos de que se requieran las tomas nocturnas, es decir, pues se requiera 5 o 6 sobres, porque estamos diciendo que da energía y la persona puede tener problemas de actividad de órganos e incluso insomnio, y eso podría ser un efecto colateral, pero por darlo de noche. El inmunocal primero debe ser en las tomas matutinas y después pasar a las tomas de la parte vespertina, es decir, antes de, como se llama en cada país, almuerzo, comida, etc. Terminando con inmunocal, tiene sello kosher, que fue otorgado por el gobierno de Israel, el gobierno judío, en la cual indica que certifica este producto como puro, es decir, no tiene ninguna sustancia tóxica o nociva y en consecuencia no tiene efectos colaterales. También tiene el sello de la FDA, el sello GRAS, que es reconocido como seguro, por lo tanto volvemos al mismo punto, fue otorgado por la Federación de Drogas, Asociación de Comidas y Drogas y Medicamentos, en que le otorga este sello también, que lo indica seguro, no tiene efectos secundarios inmunocal. Existe la crisis curativa, que en su momento hablaré de ella, pero no es un efecto colateral. Aquí tenemos nada más ni nada menos, a la izquierda en la pantalla, al doctor García Pelayo, y a la derecha la persona que reconozco y hago un honor ser médico y amigo de él, del doctor Jimmy Gottman, la máxima autoridad en conocimientos de glutatión. Es el libro en su versión en español, quinta edición, es para mí lo más completa
que puedes poner allá el dato de alguna enfermedad y ponerle glutatión y te desarrolla el mito. Bueno, terminamos esta primera parte y entramos de lleno a lo que nos atañe ahora y que nos está enfermando al mundo. El coronavirus. Esta figura que ustedes ven se simboliza realmente lo que es un virus. Les aclaro, amigos, un virus es una estructura inerte, es decir, los virus no tienen vida. Los virus no tienen vida, no están vivos en el medio ambiente. Los virus solamente penetran a un huésped, que puede ser el ser humano, puede ser algún animal, puede ser alguna planta o alguna bacteria, y obliga a cambios en el DNA o en el RNA de las células. Esto es muy claro, porque el antibiótico no sirve absolutamente para nada para destruir algo que no tiene vida. En este caso, son los virus. Hablaremos entonces de lo que es esta enfermedad. El coronavirus fue encontrado, aislado, aproximadamente en el 2015 como tal, provocando una enfermedad en el Medio Oriente, y por eso se llamó gripa del Medio Oriente, provocando una enfermedad que producía insuficiencia respiratoria aguda severa, por sus siglas en inglés. Fue encontrado principalmente en animales camélidos, en dromedario y en camello. De ahí se transmitió a seres humanos. Primer brote 2015. Esto hace que se clasifique al virus como una zoonosis. El nombre zoonosis significa enfermedad de un animal que fue transmitida a los seres humanos. ¿Y por qué entonces? ¿Qué ha pasado ahora con lo que apareció en China y se ha distribuido por el mundo de este virus? Quiere decir que no es nuevo. Realmente el virus no es nuevo. Lo que es nueva es la cepa, amigos. Es decir, como que hubo una mutación y hay un tipo de virus que se está haciendo muy reactivo. Y la diferencia con el anterior del 2015 es que se transmite en mucho menor tiempo, pero ni el cubrebocas realmente, ni el gel antibacterial son 100% protectores por una razón. El tamaño del virus es de nanómetros, es decir, milésimas de milésimas de micra. Por lo tanto, no es visible más que microscopio electrónico, punto. El gel lo que contiene es sustancia para aislar bacterias, por eso se le llama gel antibacterial. Entonces, por lo tanto, no quiere decir que no se utilice. Lo que estoy indicando que se debe hacer aseo de manos, como sabemos, y la persona que tiene un cuadro gripal debe utilizar cubrebocas para evitar contagiar a otras personas. Pero una persona que está completamente sana o aparentemente sana, que no tiene problemas respiratorios, no tiene por qué estar utilizando cubrebocas porque no le va a proteger de nada. Que no gasten en eso. Voy a aclarar los síntomas del coronavirus y aclararemos la función que tendrá el elevar el nivel de glutatión. Los síntomas son, en primer lugar, que este virus entra por gotas, ya sea de fluidos nasales o de evaporación de saliva. Por lo tanto, va a entrar directamente de individuo a individuo. No está en el medio ambiente. Pongan mucha atención en esto. No está en el medio ambiente. Se transmite ya de persona a persona. ¿Qué síntomas? Pues obviamente uno respira, es decir, inhala o aspira por la boca estos fluidos evaporados y el virus se va a replicar en el cuerpo humano buscando a vías respiratorias. Por eso los síntomas son fiebre, porque el cuerpo responde elevando la temperatura para inactivar a las células, para que no se siga multiplicando el virus o replicando.
hay la congestión y secreción nasal porque inflaman a la mucosa nasal y a la mucosa oral. Hay la tos seca porque es irritativa, porque se ha inflamado la faringe y también la laringe. Y además, también tenemos un dato muy importante. De ahí, la mucosa es continua. Es decir, aunque estudiamos el aparato respiratorio por órganos, desde nariz hasta alvéolos es un camino de mucosas muy comunicados, muy parecido. O sea, puede pasar de la mucosa nasal a la mucosa faríngea, de la mucosa faríngea a la mucosa laríngea, de ahí a la tráquea, de ahí a los bronquios, de ahí a los bronquiolos y a los alvéolos. En pocas palabras, aparecerá entonces los datos y el malestar. La fiebre, ¿por qué? Por la respuesta de nuestro cuerpo. La congestión, ¿por qué? Porque inflamó a las mucosas. La tos, ¿por qué? Porque hay un reflejo del cuerpo. La tos no es mala. La tos, como el dolor, como la fiebre, son respuestas del cuerpo como defensa. Está reaccionando a algo que la está irritando. Claro, en este caso ya es agresiva y puede avanzar a insuficiencia respiratoria. Y de esa insuficiencia respiratoria puede darse casos, pero no por no tener realmente la vacuna, sino porque está la persona inmunológicamente deprimida. Es decir, algo mantiene baja sus defensas. ¿Y qué puede ser? La propiedad. Además de la edad, pueden ser que esté padeciendo una enfermedad concomitante, esté diabética, la persona esté anémica, esté desnutrida, tenga situaciones de algún problema renal, etcétera, y esto hace más sensible a que el cuerpo no pueda defenderse contra el coronavirus. O sea, repito, el coronavirus no es nuevo, es una cepa variante, se multiplicó demasiado rápido en personas en China porque no hubo los cercos sanitarios. Aquí la mejor defensa es el aislamiento para que no avancen las gotas tanto de la nariz como de la boca a la persona. Ahora, ¿cuál sería nuestra mayor defensa? Nuestra mayor defensa es aumentar nuestro sistema inmunológico. ¿Y cómo aumentamos el sistema inmunológico? Elevando nuestro nivel de glutatión. Hemos mencionado en el tema anterior que dije que el inmunocal tiene o contiene L-cisteína y que eleva nuestro glutatión. Pero en sí, ¿quién es el que actúa? El glutatión. Se ha comprobado que el glutatión en el cuerpo hace que actúen nuestros glóbulos blancos, tanto B como T, que son un tipo de glóbulos blancos, para destruir, no tanto al virus, amigos, porque sería una contradicción que yo diga que voy a destruir al virus porque el virus no está vivo, sino hay que destruir a las células que están siendo atacadas por el virus y evitar que ese virus invada a nuevas células, como que les da un blindaje. Por eso dice que cantidades suficientes de glutatión incrementan la actividad y número de las células protectoras, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces ya tenemos que, en proporción directa, aumentando nuestro nivel de glutatión, tenemos una mejor defensa para el virus del coronavirus o cualquier otro virus. Aquí se pone el ejemplo y se ha corroborado, y ya lo mencioné, la gripe inflama los pasajes o los conductos nasales, y les dije de ahí garganta, pulmones, etcétera. Y también hemos comprobado que el glutatión, les he mencionado que es un potentísimo antioxidante, y vamos a utilizar un término que podamos entender. ¿Qué significa antioxidante? Significa antiinflamatorio, es decir, una gran protección para hacer que esa mucosa dañada se vaya desinflamando rápidamente y por lo tanto va a ser rechazado ese virus y todo lo que conlleva, porque cuando entra un virus están tan bajas las defensas que es punta de lanza para que entren enfermedades oportunistas como otros virus, como otras bacterias, incluso hongos. Por lo tanto, ¿cómo va a actuar el glutatión elevado en enfermedades de origen viral, como es el caso del coronavirus? Es el glutatión, uno, como elevando el sistema inmunológico, es decir, que haya más producción de linfocitos T y B, es decir, células de glóbulos blancos, y el efecto antioxidante. Es por el dado
entonces, que la persona que llega a presentar esta enfermedad evidentemente tiene baja sus defensas. Sugerencia, elevar el nivel de glutatión, que esto va a traer como consecuencia una protección y no caer en errores de pánico, de compras de pánico, de geles. Yo les pongo el ejemplo al consultorio. Aquí acuden 20, 15 a 20 pacientes diarios. Sí tengo el gel por la persona que está viniendo de la calle, evidentemente que se desinfecte las manos porque va a ser examinada. Yo también me desinfecto las manos, pero se vuelve un área de polución y puedo no presumir, porque aquí no es presumir nada, sino puedo decir que yo en 3 años con niveles de glutatión excelente, no tengo ninguna enfermedad corroborada hasta ahora y estoy atendiendo 15, 20 personas, incluso comento, diabéticos que no he tenido ningún caso de una complicación, sabiendo que ellos están inmunológicamente deprimidos. Sin embargo, elevando el nivel de glutatión es como podemos contrarrestar a este virus, que su vida media, es decir, el tiempo entre lo que es la entrada, que son 3-4 días en que dé los síntomas, aunque desde que antes de que dé los síntomas ya es contagioso, esto lo hace diferente a otros virus. Un periodo de 4-5 días de que la persona tiene la enfermedad, tiene la virosis, se llama acné en medicina, y luego la parte de la convalecencia en la que la persona va saliendo de ese cuadro. Por eso se habla de 2 semanas de aislamiento, porque como tal, la mejor defensa que tenemos es el aislamiento y la segunda mejor o a la par de ella es elevar el nivel de glutatión. Evidentemente, tengo que decir que hay que alimentarse adecuadamente y no exponerse a personas enfermas. Hay que cuidar más que nada a las personas más vulnerables. Con esto voy a terminar esta segunda parte, pero dejo media hora, amigos. Me otorgaron media hora por la compañía para responderles todas las dudas que ustedes tengan y yo puedo ir contestando poco a poco la mayor posibilidad de cantidad de preguntas que ustedes tengan, que amablemente pueden escribir en el chat. Por favor, escriban sus preguntas de esta patología o de cualquier otra patología. Yo indicaré. Pregunta. Doctor Rafael, Rafael, qué gusto la información. Antes que nada, felicitarlo por toda esta maravillosa información que nos está brindando y comentarle que ya tenemos preguntas en el chat. Tenemos una primera pregunta de una persona que dice, con dolor muscular y garganta, gripe, ¿puede tomar inmunocal y cómo debería tomarlo? Esa es la primera pregunta que nos hace acá Luis Ambato. Saludos a Luis Ambato. Bueno, la respuesta ya quedó desde un principio marcada con el comentario que hice. Todos debemos tomar inmunocal. No podemos, debemos. Sería una misión porque es la única forma que tenemos de garantizar elevar el nivel de glutatión. Una persona que tiene un dolor muscular y gripa, que son distintas enfermedades, y dolor de garganta, allá estamos hablando de un virus. Evidentemente comenté que los virus no son vivos, no son seres vivos, por lo tanto dependemos de nuestras defensas, pues vamos a aumentarlas. Si ya tiene síntomas mínimo para enfermedad aguda, son de 2 a 3 sobres y siempre, amigos, se empieza con un sobre. Aquí con la premura de una enfermedad aguda puede irse un poquito más rápido según tolerancia, aumentando la dosis, pero mínimo debe llegar a consumir 3 sobres por un cuadro agudo, señor Luis. Bueno, me preguntan una Laura, una persona diabética que tiene urticaria. Bueno, menciono, amigos, que el dar inmunocal no es un tratamiento, es un nutracéutico. No se requiere incluso al médico, sino el médico va a sugerir, pero ya está estudiado, está completamente comprobado. Ahora, si me pregunta urticaria y me pregunta diabetes como si fueran 2 enfermedades, el concepto es, ¿cuál es la patología que tiene?
una enfermedad crónica que no pone en riesgo la vida. Por el momento, en este caso, diabetes. ¿Cuándo pondría en riesgo la vida? Cuando hay insuficiencia renal o cuando ya hay una afección cerebral o cardíaca. En este caso, sí lo puede tomar y 4 sobres sería el indicado si no hay falla renal. Repito, 1 sobre aumentado cada 3 días hasta llegar a consumir 4 sobres y mantenerlo de esa manera hasta mínimo 4 meses y luego ir disminuyendo según respuesta. Una cosa importante, amigos, no suspender ningún tratamiento médico. Yo soy médico alópata, tengo pacientes, 5,200 pacientes. A ninguno le suspendo nada de que venga de otro médico, sino respeto lo que hace el médico en su labor. Lo que hago es anexar, porque es un suplemento que va a tener una injerencia importante en la mejoría de la persona. Pero no podemos decir nunca, cura esto o suspende todo y con esto te vas a quedar nada más. Entonces, repito, la persona que tiene diabetes urticaria, la urticaria es muy conocida en la diabetes, puede ser por un problema renal, podría ser por un problema de elevación de colesterol, podría ser en los triglicéridos, podría ser el úrico, podría ser una infección que le esté provocando la urticaria. Entonces, aquí lo importante es una enfermedad crónica que no pone en riesgo la vida y la respuesta es 4 sobres. ¿Alguna otra pregunta? Fantástico, doctor. Tenemos varias preguntas aquí en el chat. Vamos a irla respondiendo, pero antes que nada avisarle a toda la audiencia que tenemos aquí que terminando la rueda de preguntas que vamos a tener, que recién acabamos de comenzar y todavía tenemos muchos minutos para contestar, vamos a tener el Descubre Inmunotech habitual que se va a correr unos minutos, no va a comenzar a las 8 ni de la noche hora de México, 9 de la noche hora de Perú, Ecuador o Colombia, sino va a comenzar unos minutos después cuando terminemos esta maravillosa presentación con usted, doctor. Así es que aquí tenemos más preguntas. Ahí, sí, Luis. Nuevamente tenemos una pregunta de Luis. Sí, tengo una pregunta, Luis. Una pregunta que me parece ad hoc, adecuada para esto. Nuestro líder, Ángel Salas, un gran amigo, saludos a Arequipa, pregunta, en estos momentos de crisis, ¿qué dosis recomienda? Excelente pregunta. Estamos hablando de algo inminente que va a llegar en un grado de virulencia distinto, pero va a llegar, ya ha llegado incluso. Se toma dosis, yo he comentado siempre, de la dosis que uno está tomando, duplicarla, si uno ya está apoyándose con glutatión, en este caso con inmunocal para mejoría. Por ejemplo, si la persona ya tiene un problema de tomar 2 sobres, que tome 4. Si ya estaba tomando 3, que tome 6, o sea, duplicar. Ahora, si la persona no está tomando porque clínicamente está sana, pero quiere aumentar su sistema inmunológico, que es muy válido lo que estoy comentando precisamente para eso, es mínimo 2 sobres, señor Alemán, mínimo 2 sobres. Hay que empezar con 1 y rápidamente, por premura de este problema agudo, es aumentar a 2 sobres. Pueden ser 1 y 1 o pueden ser los 2 juntos en ayunas del inmunocal regular. En tiempo, ahora, si la persona ya tiene tratamiento o ya tiene, no tratamiento, perdón, apoyo, puede duplicar la dosis. Está tomando 3, que tome 4, de 2 a 4, pero mínimo aumentar 1 o 2 sobres de la cantidad que está tomando porque está una patología muy próxima y hay que reforzar con todo y blindar nuestro sistema inmunológico. Me pregunta Karina, que una persona con insuficiencia renal que desde que nació solo tiene un riñón o solo vive con un riñón, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Comenta que tiene insuficiencia renal, que eso es lo importante. Es decir, voy a aclararles este punto porque ya me lo han preguntado varias ocasiones y sí me interesa que se aterrice este concepto. No puede haber insuficiencia de un solo riñón. Es insuficiencia de los 2 riñones. Tienen que fallar los 2 para que se hable de insuficiencia renal. Ahora, ¿cuándo puede haber de uno solo? Pues una persona que haya perdido un riñón o que haya nacido con un solo riñón. Pero si el comentario es que la persona nació, desde que nació tiene insuficiencia renal, ¿cuál sería el tratamiento? Definitivamente, el tratamiento es no dosis tan altas, porque hay que ver que el riñón que metaboliza todo
que a todo le llega a él y tiene que eliminarlo, ya hubo una plática de insuficiencias renales o de enfermedades renales, es nada más dos sobres y de regular, no utilizar el platino. Lo digo porque aunque en Perú no ha llegado platino, esperamos que muy pronto lleguen los demás productos de esta maravillosa empresa, Colombia, gente que está conectada de Colombia, de mi país, de México, también está conectada, y sí, no dar en, por ningún motivo el platino, porque el platino tiene creatina, que va a, que es un, es una proteína muy importante para la actividad muscular y articular, y puede ser una recarga para la función del riñón, y aparte tiene sodio, potasio, calcio y magnesio para aumentar el pH del cuerpo. Por lo tanto, no utilizar platino en personas con problemas renales. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, tenemos acá una pregunta de Santiago que dice, para una mujer en embarazo, primer trimestre, ¿en qué riesgo está adicional al del resto de la población si resulta positivo para COVID-19? ¿Y cuál es el riesgo para el embrión, el feto? ¿La mamá puede tomar inmunocal y cómo podría consumirlo? Correctísimo, muy, muy buena pregunta, la voy a ampliar. Nada más, corrígeme, ¿en qué etapa de embarazo? Están en el primer trimestre, están dentro de los primeros 90 días. Perfectamente. Bueno, aquí la cosa es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque los virus son tremendamente agresivos cuando la mujer está embarazada. Este punto hay que aclararlo. El embarazo no se considera una enfermedad, es un estado especial de la mujer, pero hay alteración de sus hormonas, de su circulación, de la función renal, de la presión arterial, de los niveles de glucosa, de las hormonas tiroideas, etc. Por lo tanto, todo su organismo está ayudando a formar a un nuevo ser. Definitivamente los virus son peligrosos en el sentido de que al ser inertes pueden atravesar muchas barreras. La barrera de las vías respiratorias, la barrera digestiva, en este caso la barrera de la placenta. Y ya hemos oído hasta el cansancio a oír que la rubiola, la hepatitis, la varicela, el sarampión, el herpes pueden ser prácticamente catastróficos para una formación de los primeros meses de embarazo, los primeros 90 días. Aquí, ¿qué dosis y si hay riesgos o hay beneficios? Que le dé el coronavirus, la hace inmunosuprimida. ¿Por qué? Porque durante el embarazo, todas las defensas de la mujer están, de la mujer embarazada en este caso, evidentemente, están destinadas a la formación del bebé. Por lo tanto, ella está más baja en defensas. Por lo tanto, puede sufrir como inmunosuprimida mayor consecuencia o mayor complicación. Sí. ¿Riesgos para el bebé? Sí, porque puede atravesar la barrera de la placenta que está en formación. Ahora, ¿cómo se beneficia? Se beneficia específicamente con, obviamente, no haber contraído la enfermedad, sino aumentando el sistema inmunológico para evitar, primero, alejarse de cualquier persona que tenga esa tendencia a presentar virus, ese virus precisamente. Y en segundo caso es que debe consumir inmunocal a dosis de 2 sobres al día, ya. ¿Por qué? Porque vamos a elevar el glutatión, se va a proteger la mujer, va a aumentar su sistema inmunológico y va a transmitir esa gran mejoría a sus defensas, a su producto. Pero, como dije, que si hay riesgo de que esté una mujer sin defensas, que se llegue a embarazar y que llegue a contaminarse con este virus, sí, el riesgo es obviamente mayor. Es decir, una mujer embarazada que contraiga el virus, esta zoonosis del coronavirus, el riesgo aumenta. Por eso sugiero, en este caso, a todas las embarazadas, consumir, no importando el tiempo de embarazo que tengan, consumir inmunocal, que en este caso es inocuo, va a tener una gran mejoría de su sistema inmunológico, va a tener efecto antioxidante y va a aumentar las defensas, disminuir al mínimo el riesgo de contraer la enfermedad. Gracias. Otra pregunta. Excelente respuesta, doctor. Acá tenemos otra pregunta. ¿Una persona con lupus
Perdón, hay una pregunta previa, pero realmente no creo que tengamos una respuesta para esto aquí. ¿Hay algún caso infectado de coronavirus que esté tomando Inmunocal? ¿Usted conoce alguno, doctor? ¿Alguna persona que ya esté infectada, que esté tomando? No, en mi estado, por ejemplo, hay 4 casos positivos comprobados hasta ahorita. Ninguno es grave y todos fueron contraídos de viajar del extranjero. Ahora no se tiene esa experiencia, hay que ser honestos, con Inmunocal. Hay gente que está tomando ya el Inmunocal en fase de prevención, eso es bien. Pero ya que se haya dicho que esté consumiendo Inmunocal, por lo menos yo no lo conozco. Pero es lógico que podemos ampliar el dato que para todas las viroses es importantísimo elevar el sistema inmunológico para contrarrestar a una estructura inerte. ¿Otra pregunta? Excelente, doctor. Acá hay una pregunta que dice, una persona con lupus no lo quiere tomar porque dice que a ella le prohíben tomar cualquier cosa que le mueva su sistema inmunológico. Muy buena pregunta, doctor. El lupus eritematoso, ¿no? Así es. Bueno, es excelente pregunta y un poquito tendenciosa por parte médica o por parte de la persona. Vamos a apoyarla de esta manera. El lupus eritematoso es, para mí, la enfermedad inmunológica más agresiva. Es decir, el lupus eritematoso es una colagenopatía, es una enfermedad autoinmune en la cual hay una autodestrucción programada. Es decir, no es porque anduvo sin zapatos, no es porque no se haya alimentado, no porque no tomó vitaminas, sino porque es una enfermedad inmunológica y que es más común en mujeres que en varones, proporción 7-1, y mientras más jóvenes, más agresiva, y tiende a dañar el riñón. El tratamiento que se da en medicina contra el lupus o para el lupus es con prednisona, con quimioterapia, con antiinflamatorios, con hierro, con fólico, con complejo B y vitamina C. No hay más. El riesgo severo es falla renal. Yo tengo el caso de una paciente que primero tuvo diabetes, al poco tiempo, a los 3-4 años, presentó lupus eritematoso y por no seguir un tratamiento adecuado, la evolución normal del lupus la llevó a cáncer de hígado. Es decir, ahora la tengo prácticamente con quimioterapia por reumatología. ¿Qué estoy dando a entender con esto? Que digan que no tome nada, no está tomando nada que no sea, que sea tóxico o lesivo. Lo que siempre digo es que no suspenda ningún medicamento. En el caso del lupus eritematoso hay que vigilar nada más la insuficiencia renal porque atiende mucho el lupus eritematoso sistémico al lesionar a los riñones y hacerlos caer en insuficiencia renal. Después de diabetes, hipertensión y ácido úrico, en mi país, en México, la cuarta causa de insuficiencia renal es el lupus eritematoso. Entonces, lo que yo estoy de acuerdo es que no se utilice en insuficiencia renal el platino, pero que debe tomar el Inmunocal regular para elevar el sistema inmunológico y apoyar el tratamiento de la quimioterapia y de la corticoterapia, por supuesto que va a haber resultados espectaculares, porque va a aumentar el sistema inmunológico, porque va a tener un efecto desintoxicador por la quimioterapia que está tomando, porque va a tener un efecto energizante, va a haber menos dolores y además el efecto antioxidante, favoreciendo la desinflamación de las articulaciones. Por supuesto que debe tomar, sugiero 4 sobres máximo, pero solamente regular. Excelente, doctor. Tenemos otra pregunta acá para personas que tienen Guillain-Barré, la enfermedad de Guillain-Barré y esclerosis múltiple. ¿Inmunocal podría servirles? Don Luis, Inmunocal sirve para todo. No es tratamiento de nada como enfermedad particular, pero sirve para todo. ¿Por qué? Guillain-Barré es una enfermedad de un virus, hablando precisamente de los virus, neurotropos. Es decir, es un virus que entra,
No sabemos la forma, hasta eso no se sabe, pero ataca directamente al sistema nervioso y provoca parálisis de miembros inferiores y puede ir subiendo la parálisis hasta paralizarle el diafragma y provocarle paro respiratorio. Entonces, por lo tanto, yo tengo un paciente en Chihuahua que, ese sí tengo experiencia, que presentó un Guillain-Barré y ya estaba en tratamiento por ser diabético y artrítico con 4 sobres de inmunocal. Aquí me estaba mezclando regular y o regular MX, regular o clásico con platino 2 y 2, y me acaba de decir que solamente estuvo 48 horas ingresado. O sea, ¿qué significa esto? Es importantísimo cómo el sistema inmunológico es protegido, porque nadie se puede decir 100% sano. Entonces, sí, en Guillain-Barré y cualquier otra virosis debe utilizarse, incrementarse las dosis ingeridas y recomendadas, que son hasta de 4 sobres. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa prácticamente mortal. Se llama esclerosis, que significa esclerosis endurecimiento. Se van destruyendo las neuronas, se van fusionando las neuronas y van dejando de funcionar cada una de ellas, provocando la contractura, la parálisis, la rigidez. Es una enfermedad degenerativa, neurodegenerativa. Aquí tendría que utilizarse rápidamente tratamiento con quimioterapia. Se utiliza mucho tratamiento con quimioterapia y lo importante es, aquí no sabemos la causa, pero todas las enfermedades de origen desconocido tenemos que utilizar el producto que eleve el nivel de glutatión por la defensa inmunológica y retrasar el proceso y por lo menos mínimo calidad de vida, y sobre todo sabemos que no tiene efecto. Excelente, doctor. Tenemos efectos secundarios, así que hay que consumir. ¿Cuánto Guillain-Barré? 4. ¿Cuánto en esclerosis? 3 a 4 igualmente. Excelente, doctor. Tenemos muchísimas preguntas. Aquí tenemos otra de una persona que pregunta, ¿un sobre diario es suficiente para una persona que no tiene ninguna enfermedad? Es decir, una persona sana, pues está bien, ¿no, doctor? Un sobre está perfecto. Para un niño de 12 años con alergia, es decir, estornuda todo el día, ¿cuántos sobres debe tomar? Bueno, vamos a ver las dos preguntas. Podemos contestarla. La primera dice, no tengo nada que tratar, estoy sano. Bueno, decir sano es algo teórico porque es tan volátil esto que en cualquier momento te enfermas. Pero digamos, si no tiene ningún malestar, 1 a 2 sobres. Si la persona está realmente sedentaria, sugiero 1 sobre. Si la persona está más activa, sugiero 2 sobres. ¿Por qué? Porque hay mayor actividad muscular, hay mayor actividad articular. Bueno, hay gente o hay personas, por el caso del deportista, que se toma hasta 4 y 5 sobres. ¿Por qué? Porque tiene que metabolizarse. Entonces, dependiendo de la actividad que haga. Si eres muy sedentario, te basta 1 sobre. Si es una persona activa, por tu trabajo, por ser deportista, 2 hasta 3 sobres. Ahora, en el niño está clasificado posológicamente que menos de 4 años es medio sobre en 2 tomas. De 4 a 7, 8 años es medio sobre en una sola toma. Y arriba de 7 años es 1 sobre, pero estamos hablando de niño sano. Quiere decir que en el caso de la alergia, que es una reacción inflamatoria a cualquier proteína, que puede ser del alimento, que puede ser del ambiente, que puede ser el polvo, que puede ser la humedad, etcétera. Lo indicado si está sano es 1, pero en el caso de la alergia, obviamente es duplicar la dosis porque ya hay una patología. Y acuérdense que las enfermedades alérgicas se van hermandando entre la rinitis, entre la reacción de la piel, la dermatitis atópica y el asma. Por lo tanto, a la alergia hay que tratarla en conjunto y tratarla eficazmente. Considero que debe tomar el tratamiento que se da para alergias, pero podría tomar, si es una persona que está haciendo actividad, hasta 2 sobrecitos. El niño se empieza con 1 sobre y después aumentarle tolerancia a 2 sobres. Excelente. 12 años, niño con problema alérgico, 2 sobres, don Luis. Excelente, doctor. Acá hay un par de preguntas más. ¿Alguien con taquicardia puede tomar platino o solo inmunocal regular? Y por otro lado, ¿inmunocal sirve para las hemorroides?
Timoclocal sirve para las hemorroides. Y la otra pregunta es taquicardia. Bueno, taquicardia, don Luis, amigos, no es una enfermedad. La taquicardia es un dato de un latido acelerado. Arriba de 100 se considera taquicardia, pero puede ser resultado de alguna enfermedad cardíaca, por alguna enfermedad hipertensiva, por alguna enfermedad de la tiroides, de la diabetes, una descompensación. Hay que saber por qué es la taquicardia, es ponerle apellido. Taquicardia debido a, pero la taquicardia no tiene que ver realmente, si es un proceso en la cual se debe la taquicardia, algún problema hipertensivo, allá sí limitaría el uso del platino, porque como dije, tiene creatina y tiene minerales, alta cantidad de minerales. No podemos forzar a las arterias y menos al riñón a eliminarlo. Pero si la taquicardia es por otra causa, perfectamente pueden tomar platino. Yo limito al platino en la hipertensión y en los problemas renales. En los demás se puede utilizar libremente. En el caso de la hemorroide es una enfermedad de venas del recto. Es un proceso inflamatorio de las venas. Es una flebitis de los conductos del conductor del recto. Entonces, evidentemente podemos tomar y debemos tomar inmunocal por el efecto antioxidante, que como dije es un efecto antiinflamatorio. También tenemos que saber que la hemorroide a qué se debe, si un problema cirrótico, problema circulatorio, un problema de algún problema de colon que esté lesionando, estreñimiento crónico, etcétera. Lo indicado en este caso obviamente va a mejorar por el efecto antioxidante. Y si tolera bien, 4 sobres. Ahí igual puede meterse 2 regulares y 2 platinos. Obviamente se empieza siempre con un regular en ayunas. Excelente la respuesta, doctor. Muchísimas preguntas. Acá vamos a tratar de ver cómo resolvemos la mayoría. Por aquí hay una pregunta que dice, para personas mayores de edad, me imagino que estamos hablando de tercera edad, la posibilidad de tomar inmunocal platino, ¿cuántas dosis debe tomar para evitar el contagio del COVID-19? COVID-19, personas tercera edad, hablamos 60 años. Ok, la persona adulta tiene mayor, obviamente, por etapa de vida, menos defensas, evidentemente. Podría ser una persona realmente sana, pero tiene la edad de por medio, es decir, tiene inflamación de articulaciones, etcétera, y tiene un desgaste por efecto de la oxidación normal. Envejecemos porque nos oxidamos. Entonces, ¿cuánto puede tolerar una persona para prevención? Yo diría 2 sobres, un regular y un platino. Yo lo doy de esta manera para que la persona se vaya adecuando. Empiezo con el regular en ayunas por 3 días y después el platino lo pongo en ayunas y paso al regular antes del almuerzo. Por una razón, el platino debe tener mayor tiempo para ser absorbido porque contiene creatina y tiene minerales. Y ese metabolismo lo ejecuta el hígado y se lo pasa al riñón. Entonces, mejor que sea en la mañana cuando está la actividad física en su apogeo, que lo consuma y después tomar el regular. En pocas palabras, empezar con el regular en ayunas y después de 3 días empezar con el platino en ayunas y pasar al regular antes de la comida. Es 2 sobres en personas tercera edad clínicamente sanas. Excelente, doctor. Muchas preguntas acá. Personas que se estriñen al tomar inmunocal regular a pesar de que toman agua, ¿será inmunocal regular el que ayuda al estreñimiento? ¿Usted qué piensa, doctor? Y monocal ayuda al estreñimiento. Mira, realmente, saludos amigos, realmente aquí lo importante es que se está consumiendo un producto que tiene alta cantidad de proteínas y tiene derivado suero de leche. La proteína puede tener esa reacción en el cuerpo. Acuérdense que mencioné la palabra idiosincrasia como la respuesta que puede tener cada persona. Lo que puede pasar que a alguna persona le dé náuseas, que a alguna persona le dé estreñimiento, que por otro lado le dé diarrea o que te dé gases o distensión abdominal o cólicos, puede ser, pero más que por el producto es por la respuesta del intestino al estar en contacto con una alta concentración de una proteína de muy buena calidad. Aquí es que puede ocurrir, pero nada más es ingerir un poquito más de líquido y que el cuerpo lo tolere. Eso es todo. Eso es la tolerabilidad por idiosincrasia. Entonces, sí puede pasar, pero no directamente el producto, sino por la respuesta del cuerpo
al producto, no por el producto mismo. Excelente, doctor. Dayana Garduño, diamante de nuestra organización, tremenda líder que tenemos acá, nos pregunta, ¿el glutatión qué beneficios tendría para una persona con uveítis crónica? Excelente pregunta. ¿Con uveítis crónica? ¿Estoy bien? ¿Uveítis? Sí, así es. Bueno, parece extraño el nombre, pero no. Uvea es la segunda capa del ojo desde afuera hacia adentro. La capa más externa es la esclerótica con la córnea, la segunda capa la coroides con el iris y la tercera capa la retina. Es una capa que está extremadamente pigmentada y tiene mucha sangre. La coroides en un 90% de los casos es una respuesta inmunológica. Es decir, la uveítis crónica, estamos hablando, extrapolando de una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, los médicos usan gotas y utilizan cortisona para tratarlo. Vamos a apoyar a la persona con este gran producto porque estamos reforzando el sistema inmunológico. Se ha pegado al clavo, es decir, está tratándose a una enfermedad autoinmune como si se tratara de un lupus eritematoso, como si se tratara de una artritis reumatoide o una esclerodermia. ¿Cómo le va a ayudar? Evidentemente no es tanto ayuda, sino que es fundamental el efecto inmunológico que va a tener para elevarlo y por otra parte el efecto antioxidante, apoyando la acción del tratamiento de los oftalmólogos. Dosis según edad, pero puede tolerar perfectamente 4 sobres y en esos casos sí, regular y platino en ayunas y regular y platino antes del almuerzo. Saludos. Excelente, doctor. Acá tenemos otra pregunta. Un bebé de 2 meses con displasia pulmonar, ¿puede tomar el producto y cuál sería la dosis? Aquí hay un comentario, señor Alemán. Aquí hay un comentario. Es una enfermedad genética esta. Las enfermedades genéticas sabemos que no podemos alterar a los genes. La epigenética lo habla muy claramente. No vamos a poder alterar un gen. Nació con ese problema. Es como que nazca sin un brazo, que nazca con síndrome de Down. La displasia es de nacimiento, es decir, no hubo formación de la estructura por falta del factor surfactante en los pulmones, es decir, no se expandieron adecuadamente. Lo que se puede hacer es calidad de vida con un efecto antiinflamatorio, es todo lo que haría y solamente podría tomar medio sobre dividido en 2 tomas. Va a haber calidad de vida. No prometemos más porque hay que ser honestos, es una enfermedad genética, o más que genética, congénita. Medio congénita sobre de nacimiento. Ok, doctor. Para un paciente con cáncer primer grado que está con quimioterapia, muy buena pregunta también, ¿cuántos sobres debería tomar? 6 sobres, don Luis, 6 sobres por una razón. Tenemos que, si una persona tiene cáncer, significa que el sistema inmunológico está por los suelos, porque el cáncer no entró. El cáncer se produjo en el propio cuerpo por un cambio en sus células. Solamente se sabe del virus del papiloma humano que puede dar o provocar cáncer en el cuello de la matriz. Del resto, no sabemos cómo se forman las células malignas. Entendemos que es una mutación, un cambio en la estructura, pero no sabemos a qué se debe. Entonces, si se diagnosticó de entrada empezar el tratamiento, más que el tratamiento, el apoyo, recomendado subir las dosis rápidamente por 2 razones. 1, para el efecto inmunológico. 2, para desintoxicar de la quimioterapia o la radioterapia que vaya a tener. 3, para darle mayor energía y más positividad a la persona. Y 4, el efecto antioxidante, es decir, que las células se vayan desinflamando y reaccionando positivamente para destruir a las células malignas. O sea, allá son 6 sobres llegando lo más pronto que se pueda a esa dosis, aunque sea cáncer en primer grado. Excelente, doctor. Acá tenemos otra pregunta que dice, una persona que está con trastorno obsesivo convulsivo, ansiedad, ¿cuántos sobres debe tomar? ¿Sirve también para esto, doctor, el inmunocal? ¿Qué piensa? El inmunocal sirve para todo y para toda persona.
En la persona con un trastorno obsesivo compulsivo, se sabe que su problema es el famoso TOC, que es una enfermedad de la ansiedad, es una neurosis, entendiéndose como neurosis a un estado mental en que modificas tu respuesta a situaciones de vida común. El factor que está mediando es la adrenalina. La persona tiene descargas brutales de adrenalina, la que la hace reaccionar de esa manera, compulsivamente o obsesivamente. Obsesión es pensar algo sin quitártelo de la mente y compulsión es hacer algo que no pudiste quitarte de la mente. O sea, la obsesión se vuelve compulsión cuando la efectúas. Si el problema es una descarga de adrenalina y es un problema de neurotransmisores, ¿qué mejor que tomar Inmunocal para ayudar mucho con el efecto antioxidante? Dos, con el efecto desintoxicador, pero en este caso el efecto antioxidante para corregir el trastorno metabólico que tenemos, que en este caso es de liberación de las bolsas de adrenalina en las neuronas. Por lo tanto, sí debe tomar y la dosis mínima son de 2 sobres al día. Excelente, doctor. Avisarles a todos los presentes que en unos minutos ya estamos arrancando el Descubre Inmunotech que teníamos a esta hora. Y vamos terminando ya con las preguntas. Por aquí le voy a poner 2 preguntas, doctor. ¿Los niños pueden tomar Inmunocal Platino? Si así fuera, ¿desde qué edad? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿en qué ayuda Inmunocal y qué complementos se pueden utilizar con el trastorno del límite de la personalidad o borderline? Ok. Para niños, obviamente, sí hay enfermedad, porque hay que hablar de niños sanos como prevención o niños enfermos. En niños sanos definitivamente no se puede tomar. También hay que poner qué es un niño, a qué edad deja de ser niño. La clasificación de la posología definitivamente lo está marcando. No necesitas creatina porque vas a alterar el desarrollo de la persona y no requieres meterle sodio, potasio, calcio y magnesio porque vas a alterar la función renal. Entonces, por lo tanto, estoy en desacuerdo de utilizar o no acorde para utilizar el platino en niños. Ahora, si la enfermedad lo amerita, porque sea una leucemia, un linfoma, entonces allá definitivamente sí, porque allá sí necesitamos a la creatina para reconstituir al cuerpo muy afectado, en este caso por la quimioterapia, y también para que sodio, potasio, calcio y magnesio nos aumenten el pH del cuerpo y de esta manera nos defendamos, se defiendan esos niños de los virus, parásitos y hongos que son, y bacterias que son bastante oportunistas. Entonces, en este caso la respuesta es, si es un niño sano, definitivamente no. Si es un niño enfermo, depende de la patología que vamos a apoyar. Si es una enfermedad terminal, allá sí podemos utilizar no más de 2 sobres. Si está el niño postrado, definitivamente máximo 1 sobre. Y voy a ir con la última de las preguntas porque creo que el tiempo ha terminado. Muy a gusto. Así es, doctor. Y antes de despedirme, voy a contestar esta pregunta. El famoso borderline, llamamos borderline o límite de personalidad porque psiquiatría lo marca mucho. ¿Cuánta gente hay así que no es atendida? ¿Cuánta gente hay así que no es apoyada? Definitivamente el borderline o límite de personalidad es estar pasándote entre la neurosis y la psicosis en una línea muy, muy, muy delgada que brincas de uno a otro. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre neurosis y psicosis? La neurosis, tienes una alteración en tu respuesta, pero nunca dejas de estar en contacto con la realidad. En la psicosis, pierdes contacto con la realidad y allá quedaría la demencia, la esquizofrenia, etcétera, la paranoia, etcétera. Las personas que tienen límite de personalidad deben estar perfectamente diagnosticadas y apoyadas con psicoterapia. Definitivamente tienen trastornos de los 2 componentes importantes. 3, podríamos decir. Como hablé que el TOC es hablar más que nada de la adrenalina, en la depresión hablamos de la serotonina. Pero aquí también vamos a incluir a la dopamina y vamos a utilizar el término de la oxitocina, que es la hormona del placer. Definitivamente, esas personas no tienen gusto, digamos, por algo, están anedónicos, no están satisfechos con nada y están inconformes con su estilo de vida, pero no saben cómo salir de él.
definitivamente es un desorden neuronal en que varios neurotransmisores están siendo afectados. Repito, primero la psicoterapia. ¿Cómo va a ayudar o cómo colaboraría nuestro gran producto? Primero, estabiliza las neuronas. Tiene un efecto antioxidante y es un efecto energizante. Es importante que la persona mantengamos activa. Qué bueno que hay muchos más productos que pronto entrarán a otros países. Esperemos pronto en Perú este año, si no el otro, pero ya. Porque hay más productos y yo sugeriría para las personas con borderline tomar, no abusar del platino, porque realmente no es proteger de infecciones, sino utilizar más el regular, pero utilizar también el Cogniva para mejorar la neurotransmisión, el PNT, me gusta muchísimo el PNT, 2 cápsulas al día, el PNT tiene componentes de péptidos para estabilizar emocionalmente a la persona. Y obviamente, sin faltar el producto que acaba de salir, que pronto espero que llegue a esos países hermanos, que es el Optimizer Performance, a base de té, de café, de guaraná. Es un excelente estimulante para que la persona estabilice ese problema neuronal que está teniendo. Siéntanse comprendidos, amigos que tienen borderline. Se les va a apoyar y nuestra gran empresa tiene un especial interés con las enfermedades del sistema nervioso. No ha sido muy estudiada, pero el borderline es definitivamente en que va a tener mejor efecto, pero sin dejar a un lado la psicoterapia. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Excelente, doctor, excelente. Bueno, para todas las personas que han quedado aquí, mientras va descompartiendo su pantalla, doctor, para que podamos ir compartiendo la pantalla del siguiente orador, para aquellas personas que se han quedado con preguntas pendientes, les pido por favor que me pongan su número de WhatsApp en privado. Aquellas personas que tengan mi WhatsApp, mándenme la pregunta por WhatsApp para yo poder hacer una lista de estas preguntas, podérselas responder a través del doctor y pasárselas. Y si no, aquí por el chat en privado, pueden ponerme en privado directamente, me mandan el chat a mí y me ponen simplemente su WhatsApp. Ya tenemos todas las preguntas copiadas, las que han quedado pendientes y las vamos a responder. No antes, sino decirles que el próximo jueves, en este mismo horario, 8 de la noche, hora de Perú, Ecuador y Colombia, 7 de la noche, hora de México, tenemos otra vez otra conferencia de salud importantísima, una conferencia médica con un nuevo reto que vamos a tener para la próxima semana. Así es que aprovecho para que todos ustedes inviten a sus equipos, inviten a sus nuevos distribuidores, a sus invitados, para que escuchen todo lo que el glutatión es capaz de hacer y continuar con esto. No, sin antes agradecerle, doctor, por esta tremenda, tremenda conferencia que nos ha dado esta noche. Y ahora sí, amigos, pasamos al de Descubre Inmunotech, la oportunidad de poder consumir este producto maravilloso, de poder tranquilamente hacer una oportunidad de negocio con muchísima gente y decirles que aquí tenemos historias tremendas. Nos vamos a demorar 30 minutos, quédense todas las personas aquí para que aprendamos del sistema y que podamos tener con nosotros a un magnífico líder, Leonel Riveros, una persona impresionante, con unos resultados increíbles que está teniendo aquí en Perú. Una persona que vio la oportunidad hace escasamente 5 meses, comenzó a trabajar y tiene una organización que se está desarrollando fuertemente por el sur del país y en varias oportunidades ha tenido la, valga la redundancia, oportunidad de trabajar con el doctor Rafael Toraño por allá. Leonel, ya estamos listos para que arranques. Por favor, coméntame si ya tienes tu micrófono abierto. Te lo estoy abriendo en este momento. Leonel, ¿estás aquí en la sala? Hola. Perfecto. Leonel. A ver, parece que Leonel está teniendo algún reto ahí importante con la comunicación.
Leonel, estás con un usuario que no te identifico, mi hermano. Por favor, cámbiale de nombre a tu usuario para poder saber dónde estás, porque no te ubico en la sala. Señores, estamos a punto de arrancar ya con Leonel Riveros. Con Leonel Riveros, si se encuentra en la sala, Leonel, no te puedo identificar, Leonel, si no me pones tu nombre en tu usuario. Bueno, mientras Leonel se va conectando, solucionando el tema del audio, amigos, quererles comentar que nosotros tenemos estas reuniones de presentación de Skur Immunotech aprovechando esta situación coyuntural que estamos teniendo con el coronavirus, ¿no? Que en varios países, estoy como Perú, por ejemplo, estamos... ¿ya estamos, Leonel? ¿Ya estamos contigo? Hola, 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 Leonel. Ahora sí, excelente. Ok, perfecto. Sí, Luchito, ahora sí. Ok, darles este mensaje al equipo y te dejo con ellos, dame un minuto. Señores, aprovechando esta oportunidad que tenemos de estar mucha gente en casa, aprovechen de invitar a todos sus prospectos y a todos los invitados a que conozcan esta oportunidad maravillosa, este proyecto maravilloso que nos va a dar a conocer ahora Leonel, todos los días de lunes a sábado, 11 de la mañana, 3 de la tarde, 9 de la noche, hora de Perú, Ecuador y Colombia, o sino 10 de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche, hora de México. Así que los dejo con el tremendo líder, con unos grandes resultados que está teniendo con solo 5 meses de haber aperturado Perú, Leonel Riveros, tremendo líder. Un fuerte abrazo, Leonel, la sala es tuya. Gracias, mi líder. Un saludo muy cordial a todos los hermanos latinoamericanos que estamos el día de hoy en el Skur Immunotech. Agradecer a la gran charla médica que nos ha dado el doctor Rafael Toraño y obviamente nos pone las cosas mucho más claras frente a la pandemia que estamos viviendo. Solamente tenemos que tener mucho cuidado con eso, señores, cuidar a nuestros seres queridos, a toda la familia y obviamente meternos en la casa y dejar de salir porque esa es la mejor cura y ya lo dijo el doctor. Bueno, arrancamos con el Skur Immunotech y lo que queremos compartir con ustedes en esta noche es un proyecto de salud y negocio muy grande. De verdad, le agradezco mucho a Luis Alemán. El momento idóneo que llegó a mi vida con este proyecto y compartió conmigo esto, y gracias a Dios lo estamos desarrollando, como lo dijo él, acá en el sur del Perú, y nos está dando resultados espectaculares. Este proyecto es de salud y de negocio. Ustedes ven al lado derecho al señor Mauricio Domenzain. Él es el CEO de nuestra compañía, perteneciente a la séptima familia más poderosa de México, Nexus Capital, también son accionistas de Jambal, y él toma la decisión de distribuir el producto bajo el esquema de redes de mercadeo. Ya más adelante les vamos a comentar lo que estamos desarrollando. Tenemos presencia en 10 países y el crecimiento que estamos teniendo es espectacular. Oficinas corporativas ubicadas en Montreal, Ciudad de México y Houston, y es una empresa completamente sólida con presencia internacional y de verdad más de 40 años de investigación y ciencia, y ustedes lo van a descubrir ahora. Estos dos personajes son los patriarcas de la inmunología mundial, el doctor Gustavo Bonus y la doctora Patricia Conchaven. Estos científicos logran descubrir un elemento en nuestro cuerpo que se llama glutatión. ¿Qué es el glutatión? Lo vamos a tocar un poquito adelante. Lo único que vamos a lograr con esto es revertir y prevenir todos los retos de salud que nos pone la vida. ¿Pantalla no hay, Laurita? ¿Está compartida? Nel, creo que tienes un problema con la pantalla ahorita. Descompártela y vuélvela a compartir porque se está demorando en pasar las láminas. Ya estoy viendo la pantalla del doctor Gustavo Bonus y la doctora Patricia Conchaven. Por favor, marquen con el número 10 si están viendo las pantallas o un 0 si es que están teniendo problemas de pantalla. Por
Listo. Ahorita Laura, creo que está demorando un poco por el tema de la red. No, que salga y vuelva a entrar Laura a la sala. Yo creo que ese es el problema principal que tiene, porque veo que varios sí están viendo la pantalla. Leonel, te dejo, hermano. Disculpa. Gracias, gracias, mi líder. Lo que va a hacer Inmunocal, que es el producto estrella de la compañía, va a ser elevar los niveles de glutatión. Los que ya estamos en la compañía lo sabemos, pero las personas que están invitadas el día de hoy van a escuchar nombrar bastantes veces la palabra glutatión. Y de verdad, glutatión es la magia de esto, es la bendición de esto. Nosotros tenemos ahí dos presentaciones Inmunocal, Inmunocal normal y el Inmunocal Platinum. Los dos son los precursores de glutatión y les pasamos a compartir con ustedes ahora lo que hace glutatión y de qué está conformado glutatión. Glutatión es la molécula más importante que tenemos en la actualidad descubierta, que ya tenemos a manos, gracias a los dos científicos que teníamos en la lámina anterior. Está conformado, es un tripéptido que está conformado por glicina, ácido glutámico y cisteína. La glicina y el ácido glutámico nosotros la consumimos a diario, en todas las comidas que ingerimos. No tenemos ninguna dificultad con esos dos ingredientes. Curiosamente, la cisteína es lo que adolecemos y por eso es que nosotros tenemos retos de salud en la vida. ¿En qué encontramos la cisteína? La cisteína la encontramos en todas las carnes rojas, blancas, cerdo, res, pollo, pescado. Y en los vegetales verdes, brócoli, albahaca, vainitas. Pero bajo una premisa, tenemos que comerlas crudas. Yo quisiera alguien de la sala que me diga si alguien come pollo crudo. Bien complicado, ¿verdad? Entonces, nosotros al exponer estos productos al calor, estamos degradando las propiedades de la cisteína. Y por ende, estamos fallando con los niveles que necesitamos para poder... Ok. Para poder hacer que nuestro cuerpo empiece a producir glutatión. Ojo, por favor, el glutatión no lo produce el cuerpo, no lo vamos a encontrar el glutatión en productos que nos venden en farmacias. Hay cápsulas, hay polvos y todo. Pero lamentablemente cuando nosotros lo ingerimos, una vez que entra a nuestro tracto, se eliminan con nuestros ácidos gástricos. No se dejen engañar, es una estafa. El glutatión se produce en nuestro cuerpo, nosotros lo producimos intracelularmente. ¿Ok? ¿Qué funciones vitales genera el glutatión? Acuérdense de este acróstico idea, por favor. Primero, el factor inmunológico. Si nosotros tenemos nuestro sistema inmunitario debilitado, vamos a tener problemas. Ya lo dijo el doctor Toraño hace unos minutos. ¿Qué va a hacer glutatión? Va a elevar nuestro sistema inmunológico. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Vamos a tener el principal desintoxicador en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Para poner unos ejemplos, y siempre lo decimos, hemos tomado alguna vez en esta semana, de repente, ese refresco tan popular que hay en el mundo, que es Coca-Cola, ¿verdad? Quisiera preguntarles a todos ustedes si cuando vamos a miccionar, miccionamos el color negro de la gaseosa. No, ¿verdad? Ni tampoco de los otros hidratantes o refrescantes, esos Gatorade, Power Gatorade que existen de color azul, verde, etcétera, etcétera. No hacemos esos colores. La pregunta es esta, ¿no? Cuando nosotros, ahora que estamos en casa, la esposa, la mamá nos hace un juguito de beterraga o una ensalada de beterraga, nos damos cuenta, ¿verdad?, que hemos consumido beterraga inmediatamente. Nuestro cuerpo está preparado para desintoxicar todos los ingredientes o alimentos que son naturales. Caso contrario, ¿qué pasa con los ejemplos de las bebidas que pusimos? Son químicos y nuestro cuerpo no va a poder desintoxicarlos. Lo mismo pasa con otros elementos que de repente utilizan tanto damas y varones al pintarse los cabellos, con los tintes, utilizan las damas con los pintauñas, con el lazo que se pintan las uñas de diferentes colores. Y para sacarse esos elementos utilizamos la acetona, o las damas utilizan, perdón, la acetona. Ni bien entra el contacto de las yemas de los dedos con el algodón, con la acetona, a los 2 minutos
está vía el torrente sanguíneo alojado en nuestro páncreas. Y de verdad no sabemos cuánto tiempo va a estar ahí, 8, 10, 12 meses. Ahí radican los problemas que tienen las damas y también los varones con todos los químicos que estamos ingiriendo. Esos son los retos de salud que están generando los químicos, señores, señoras, señoritas, jóvenes. Lo que tenemos que hacer es consumir inmunocal. ¿Para qué? Para desintoxicar nuestro cuerpo. Tenemos el tema de la energía celular. La energía celular es la forma, elevando los niveles celulares, es la forma que alimenta energía la energía eléctrica a toda la ciudad. Entonces, esto es lo que hace glutatión. Vamos a elevar también nuestra energía celular. Es el antioxidante maestro de todos los antioxidantes que existen. Tenemos más de 2000 antioxidantes. Pero quiero que me escuchen muy bien esta parte. Por más que nosotros consumamos los antioxidantes más caros que existan en el mercado, si nuestros niveles de glutatión no están en sus niveles óptimos, estamos botando dinero en oro. Entonces, esta es la magia de glutatión. Estas son las funciones vitales, ¿no? que hace que nuestro cuerpo empiece a caminar bien. Que hace que esto funcione. Para hacer un resumen, glutatión no es cisteína. Cisteína es lo tiene inmunocal, tiene cisteína. Pues eso, por favor. Beneficios. ¿Qué beneficios nos da elevar el glutatión? Primero que vamos a prevenir y revertir cualquier reto de salud. Siempre pongo los ejemplos con los amigos que compartimos este proyecto. Por ahí pueden aparecer muchas personas que están haciendo otros proyectos con otras compañías que conocemos, ¿no? Todas las live que existen. Y vienen con sus productos y le comparten un producto, digamos, para el colon, un producto para los riñones, un producto para la vista, un producto para el estómago, para la gastritis, etcétera, etcétera, etcétera. El rato que reaccionan, van a ver en la mesa más de 40 productos. Y de verdad no van a saber cuál comprar. De repente, por compromiso, le vas a comprar dos productos. Y te aseguro que no los vas a tomar. Lo tomarás 2-3 veces y lo vas a dejar ahí. ¿Por qué? Porque tienes en tu cerebro la idea de que hay más de 40 productos y que tienes que consumirlos todos. Y solamente estás consumiendo dos. Nosotros tenemos un producto único, señores, que funciona. Un producto sin competencia que funciona y que todo el mundo necesita. ¿Y saben qué? Lo mejor. Que es para todos los retos de salud. ¿Ok? Vamos a retrasar los procesos de envejecimiento natural. A diario nos oxidamos. A diario. Con esto vamos a lograr eso. Mejoramos las funciones de todo el organismo. Todos nuestros sistemas van a empezar a caminar muy bien. Mejoramos, si es mental, y la calidad de sueño. ¿A quién no le ha pasado olvidarse las llaves dentro del carro? Olvidarse, entrar a la casa y decir, ¿dónde está mi celular? Y lo tiene en el bolsillo, ¿verdad? O preguntar dónde están mis lentes si están en la cabeza. Eso es lo que nos pasa a todos. Entonces, con eso vamos a lograr eso. Y obviamente vamos a tener una mejor calidad de sueño. Obviamente que eso va a ser vital para tener una energía espectacular. Vamos a aumentar la energía y el rendimiento físico. Atletas de élite están tomando inmunocal. ¿Por qué? Porque le está elevando el rendimiento físico del 13 al 15%. Y algo muy importante que me gustó muchísimo, porque ya tenemos que ver este tema también con mucha responsabilidad por el tipo de alimentación que estamos dándole a nuestros hijos, es que nosotros, logrando darles a nuestros hijos inmunocal, vamos a lograr, valga la redundancia, reparar el ADN para cortar carga genética de enfermedades. Si tenemos una carga de cáncer de abuelos, hijos y nietos, los nietos se pueden... Pues no, estamos seguros de esto, es de que van a revertir esos procesos de la carga genética que heredamos. Entonces, señores, la idea es mejorar la salud y tener una calidad y estilo de vida que rompa esquemas. Nosotros podemos lograr con esto, lograr la tan ansiada salud que necesitamos. Hagamos que las personas que se enferman en la familia no enfermen a todos. ¿Qué vamos a hacer?
simplemente tener salud. Detrás de todo esto, yo puedo estar floreándolos o engañándolos, como decimos acá en Perú, ¿no? Hay un respaldo muy grande. El primer doctor que ustedes ven a la izquierda de sus pantallas o de sus celulares es el doctor Luc Montagnier. El doctor Luc Montagnier es acreedor en el 2008 del Premio Nobel de la Medicina. ¿Por qué? Porque en 1985 él descubre el SIDA. ¿Ok? Él tiene uno de sus libros que se llama El estrés oxidativo. Y en el capítulo 42, y les voy a suplicar a todos que están invitados, les pidan a los que los han invitado o los que ya estamos en el negocio recién, pídanle a su patrocinador ascendente este artículo, el artículo 42, El estrés oxidativo, donde habla específicamente del producto Inmunocal. No habla de glutatión, no habla de Inmunotech, habla de Inmunocal. Y de cómo está brindándoles a sus pacientes con SIDA el producto y está logrando retrotraer todos los avances degenerativos en las células. Eso es muy bueno, ¿verdad? Y estamos de acuerdo que él es la eminencia, porque tiene un premio Nobel de la Medicina en el 2008. El doctor Jimmy Goodman, en la actualidad, es la máxima autoridad de glutatión en el mundo. No sabemos que esté en China en la actualidad, en estos momentos. Está apoyándolos a los amigos de China. Él es asesor principal de la compañía. Miren el lujo que tenemos de tener a semejante autoridad en glutatión. Muchas de las personas que estamos en la sala tenemos parientes que son médicos o que están en el rubro de la medicina. Pregúntenle, por favor, ¿qué cosa es el PDR y qué cosa es el CPS? El PDR y el CPS son los libros de referencia médica de Estados Unidos y Canadá, respectivamente. En estos libros están escritos todas las medicinas, los fármacos del mundo. Les comento algo. Existen solamente dos productos nutracéuticos que están inscritos. Uno, que es Transfer Factor de 4Life, y el otro que es Inmunocal de Inmunotech, hace 21 años. Imagínense. Entonces, tenemos en manos un producto nutracéutico con calidad farmacéutica y que puede ser recetado por los médicos. Tenemos algo bueno, ¿verdad? Tenemos afirmaciones legales en Canadá. Más de 62 estudios clínicos. Ojo, que estos estudios clínicos no los ha hecho la compañía. Los han hecho terceras compañías, entidades, universidades. Estos estudios clínicos no cuestan barato. Cuestan de 2 a 5 a 7 millones de dólares. Imagínense. Y todos los estudios clínicos que se ha hecho del producto están obligados por leyes gubernamentales y de medicina a decir si fue positivo o negativo. Todos fueron positivos. El último estudio que tenemos nosotros es para niños con autismo. ¿Ok? 88 patentes internacionales. Más de 120.000 artículos científicos que los pueden encontrar en la Biblioteca Científica de Estados Unidos, que es pubmed.org, donde ustedes van a encontrar todos los estudios que han hecho los científicos y médicos de renombre con el producto. Está respaldado por la COFEPRIS de México, por la FDA de Estados Unidos, por el Instituto Nacional del Cáncer, respaldado por la Universidad de Harvard, respaldado por la Universidad de McGill, Autónoma de México, etcétera, etcétera. Todas las universidades que han estudiado el producto lo respalda y dan fe de que el producto funciona. ¿Ok? Este producto es el más importante que vamos a usar nosotros en nuestras vidas. Pero podemos tener todas las dudas del mundo. Vuelvo a recalcarles. La persona que te invitó, tú lo estás mirando de repente ahora y dices, ¿por qué me está invitando? ¿No? ¿Por qué quiere que yo ingrese a la compañía? Si tienes dudas, lo único que tienes que hacer, tenemos en manos ahora en la actualidad, por la globalización que vivimos, el internet, en el celular. Fácil. Ingresa a YouTube. Pon Inmunocal con doble M, espacio, el reto de salud que tú quieras averiguar. En la mañana estaba conversando con un amigo que tiene EPOC. Espero que esté en la sala. Pongan asma, pongan gastritis, etcétera, etcétera. Lo que ustedes deseen. Y ustedes van a ver miles de testimonios de pacientes y de médicos que hablan muy bien del producto. Es un producto que funciona, señores. Es un producto bendecido, siempre lo decimos. Entonces, está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque el producto funciona y es una maravilla, señores. Nosotros lo que queremos realizar con ustedes es tener historias de éxito. Ya lo dijo mi líder Luis Aleman, desde el momento que nosotros iniciamos este proyecto, no solamente estamos logrando el tema de
historias de éxitos en el tema económico. Ya hemos empezado este proyecto a darle fuerza y a darle empuje. ¿Por qué? Porque tenemos una misión muy importante, que la que es de compartir esto con las personas que nosotros queremos. Entonces, bajo el esquema de redes de mercadeo, nosotros vamos a generar historias de éxito para que simplemente compartamos esto y la gente nos mire. ¿Cómo vas a compartir esto si no tienes éxito? ¿Cómo vas a compartir esto si no tienes resultados? Obviamente, con la imagen que tú vas a brindar a las personas con las que estás compartiendo este proyecto. ¿Qué beneficios nos va a dar? ¿Qué beneficios y visión de negocio tenemos con Inmunotech? Como les dije hace un momento, es un producto único, sin competencia, que funcione y que todos necesitamos. ¿Ok? Vamos a ser dueños de nuestro propio negocio. En la actualidad estamos viviendo muchos problemas, ¿no? El mundo, pero hay muchas personas que son dependientes o forman parte del plan de otras personas o de otras compañías. Y de verdad sabemos muchos que ya están despidiéndolos. Imagínense todo lo que, los problemas que van a tener ahora. No sabemos cuántos días todavía estamos nosotros complicados con el tema de la cuarentena. Imagínense todo lo que pasa con las personas que son parte del plan de otra persona. Acá tú eres tu plan. Acá tú decides. Vas a tener ingresos ilimitados. Y escúcheme bien, ingresos ilimitados, porque estamos viendo los resultados que tienen nuestros líderes ascendentes son increíbles, son espectaculares. Asesoría y apoyo permanente de un equipo que te ayudará a tener esos resultados, queridos amigos. Tenemos a un gran amigo, Rodrigo Herrera, que lo tuvimos acá por Juliaca hace unos días. Y esa humildad para llegar a donde está hace que nosotros veamos que esto es factible. ¿Por qué? Porque no son de otro planeta, no son marcianos, no tienen 4 ojos, 5 manos, no. Son iguales que nosotros. Simplemente, ¿qué están haciendo? ¿No? Han visto el proyecto, lo están realizando de la mejor manera. Y están trabajando con toda la humildad del caso y dispuestos a ayudarnos. Dispuestos a ayudarte a ti que estás por tomar esa decisión hoy. Todos. Libertad de tiempo, ahora vamos a poder disfrutar de verdad de nuestros hijos. Disfrutar de la esposa, disfrutar de los padres, disfrutar de la familia. Que muchas veces por el trabajo tradicional que tenemos no era factible. Y la expansión nacional e internacional que tenemos en nuestro negocio se está dando en los 10 países que vimos al inicio y los países que se va a aperturar en el futuro inmediato. El final de todo esto es lograr libertad financiera. ¿Ok? Nosotros adquirimos una franquicia, una inversión que hacemos para adquirir una franquicia, así como las franquicias grandes que hay de Kentucky, Bembos, exactamente, ¿no? ¿Me entiende? Pero esta es una franquicia muy barata a comparación de esas, porque esas franquicias tenemos que invertir algo de 100 mil o 200 mil dólares. ¿Exacto? Acá nosotros vamos a invertir $530. Muy barato para lograr los resultados que se está teniendo. Pero lo único que tenemos que hacernos es pegarnos a un sistema, porque esas franquicias funcionan bajo un sistema. Y ese sistema es lo que hace que sean exitosas. Por más que la hamburguesa de esa compañía o de esa franquicia no sea la agradable, porque en la esquina hay una hamburguesa mucho más rica, pero esa de la esquina no tiene el sistema que tiene la otra. Entonces, si nosotros nos pegamos al sistema que les vamos a enseñar, que tienes tú que pedirle a tu patrocinador, a la persona que te está invitando, y él está en la obligación de enseñarte este sistema, vamos a lograr ese éxito que nosotros queremos. Ojo, por favor, acá no existen los llaneros solitarios. ¿Se acuerdan de esa serie, no? No existe. Tenemos que pegarnos. Tenemos que hacer la masa, el equipo. Es la idea. Entonces, la inversión es de $530. Ustedes ven, el Inmunocal normal, 3 cajas, y el Inmunocal Platino en algunos países. Para Perú son 8 cajas. ¿Ya? Y lo que adquirimos inmediatamente son un reembolso inmediato que nos genera más de $933. Una venta directa. ¿Ok? Nosotros invertimos $530, vendemos nuestras cajas, ya tenemos $933. Tenemos una oficina, o un back office, una oficina virtual muy profesional. Y muchas herramientas que nos ayudan a hacer crecer mucho más nuestro negocio. El negocio es internacional, vitalicio y heredable.
tú lo puedes heredar a tus padres, a tus hijos, a tu esposa, a la persona que desees. ¿Ok? Pregúntale a la persona cómo es que se mezcla, a la persona que te ha invitado, cómo es que se mezcla el producto y todo. Bueno, eso es ya muy sencillo. Lo vamos a compartir ya después con las personas que ustedes han sido invitadas por ellos. Tenemos formas de ganar en algunos países 6 a 7 formas. Hoy vamos a hablar de 3, no queremos marearlos. Y nosotros, al compartir este proyecto con las personas que conocemos, con la lista que tú vas a hacer con tus patrocinados, con la persona que te invita, perdón, vas a empezar a recibir sís. Yo quiero hacer esto, hermano, vamos a trabajar contigo, ¿ok? Y por una persona que te dice, vamos a trabajar contigo y quiero comprar o quiero adquirir la franquicia, la compañía te va a dar $50.88. Está bueno, ¿verdad? No sé, ayuda a pagar el celular, ¿no? Los servicios, la energía, la luz, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si tú compartes este proyecto con dos personas? Dos personas que te dicen sí, ¿no? La compañía te dice, vamos campeón, yo te voy a dar el 15%, te voy a dar $76, pero, ojo, escúchenme, por cada uno. Mejora la cosa, ¿verdad? Y si en el mes que estamos trabajando tú invitas a una persona más a que se afilie, a que sea parte de nuestro proyecto, la compañía te dice, te voy a dar el 25%. ¿Cuánto es? $127. Pero por cada uno. ¿Mucho mejor? Estamos hablando más o menos de casi $370, ¿verdad? Por 3 personas. Les hago una pregunta a todos los que están en la sala. ¿A cuántas personas invitamos? ¿A 1, a 2 o a 3? ¿Verdad, no? Invitamos a 5, a 10, todo lo que se mueva. Esa es la misión que tenemos. Ahora, en la actualidad, esa es la misión que tenemos. Y esto se puede hacer desde la casa como lo han visto. ¿Ok? Tenemos bonos por ascenso y ascenso acelerado de rango que puede fluctuar en más de $200,000 en 2 años. Ingresos residuales de por vida y avances de rango. ¿Ya? Y para poner el ejemplo de esto, de esta carrera que nosotros tenemos, de esta escala de rangos que tenemos, con los 3 invitados que empezamos, nosotros logramos el primer rango, que es el rango de plata. Cada paquete, cada franquicia que adquirimos son 2,000 puntos. Y estos 2,000 puntos, multiplicados por 3, son 6,000. Y un plata genera de 200 a $1,000 mensuales. La verdad no sé en otros países cómo está. Acá en nuestro Perú es 930 soles el sueldo mínimo, que estamos hablando algo de $280. Imagínense generar de 200 a $1,000. ¿Arreglamos la vida de muchas personas? Correcto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos con el rango de plata. Empezamos a trabajar con las 3 personas y les enseñamos a que lleguen al primer rango, que es plata también a ellos. Los ayudamos a hacer platas a ellos. Logramos el rango de oro con 15 personas, 30,000 puntos. Un rango de oro genera de 800 a $3,500. Y eso sí es factible y se está logrando, señores. Y muchos en el equipo que nosotros tenemos acá en el sur del Perú ya están en oro, están ya picando diamante. El rango siguiente, 125,000 puntos, 63 personas que, vuelvo a recalcarte, no las vas a traer solo, no las vas a traer sola, querida amiga. Va a ser en equipo. Y van a ver el apalancamiento que van a tener y lo bonito que es esto de trabajar este sistema. Y un diamante genera de 3,000 a $9,000. Tengo la dicha de tener en el equipo a Ángel Salas, el primer diamante del sur del Perú, arequipeño, mi gran amigo, que está ganando muy bien con el rango diamante. El siguiente rango es diamante ejecutivo, 500,000 puntos, y este rango genera de 8,000 a $20,000. Platino de $20,000 a más, platino principal de $25,000 a más. Como les dije en las láminas anteriores, no hay techo para los ingresos, son ingresos ilimitados. Y sí lo hemos visto, lo hemos palpado con los amigos que son nuestros patrocinadores ascendentes. Se están logrando unos resultados espectaculares. Luego de todo, les hago una pregunta acá en la sala. ¿A quién de todos los que están en la sala les gusta viajar? A todos, ¿verdad? ¿Y viajar gratis? Muchísimo mejor. Entonces, la vida Inmunotech hace que nosotros, a partir de los rangos de diamante para arriba, nos premian con los mejores viajes que existen.
Yo tengo 13 años haciendo redes, mis queridos amigos, y yo no he visto a compañías que hagan, uno, que tengan un producto inigualable, singular, que funciona. Dos, que tenga un plan de pagos tan agresivo, tan bonito, tan dadivoso. Y encima, que nos premie con unos viajes espectaculares. Hay unos viajes que son maravillosos, todo pagado, como les dije. Pregúntenle a la persona que los invita, a sus patrocinadores ascendentes, lo que está haciendo Inmunotech con todos sus socios, cómo los premia, cómo nos engríe, en otras palabras. Mis queridos amigos, si lo que yo les he dicho es verdad y tú lo compruebas, imagínate a cuántas personas a tu alrededor puedes ayudar. Solo imagínate. Yo sé que está volando ahorita tu cabecita. Pero ¿sabes qué haz? Pon en plan el sistema. Esos nombres que has pensado ahora, empieza a anotarlos en una lista. Y nuevamente te recalco, pregúntale a la persona que te invitó y a tu patrocinador ascendente para que hagan ahora mismo ese plan, ese sistema, ese plan de acción, para que funcione esto. Por algo, Dios nos está enclaustrando en nuestras casas para que nosotros empecemos a limpiar todos los problemas que tenemos. Y ahora, a partir de la fecha y a partir de hoy, de este momento, empieza, de verdad, empieza a hacer este sistema para que funcione y tengas los resultados que quieres. Vuelvo a decirte, únete al sistema, pégate al sistema, que es la mejor manera de trabajar y se generan los mejores resultados. Señores, con la mano en el corazón, les digo, tenemos en manos un gran proyecto, un gran producto. Compártanlo con las personas que ustedes más aman. Y van a ver los resultados que Dios nos da a nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por haberse conectado. Y los saluda Leonel Riveros desde la ciudad de Juliaca. Y soy 100% Inmunotech. Muchísimas gracias. Leo, tremenda, tremenda presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo, por esta información valiosa. Y antes de finalizar esta presentación, solamente les pido un minuto para darles un testimonio final, un testimonio que me han pedido que se los dé. Mi nombre es Luis Aleman, soy diamante ejecutivo de la compañía Inmunotech. Llevo 19 meses en esta empresa y tengo que decirte que están pasando cosas increíbles, cosas impresionantes. Leonel, está trabajando con nosotros recientemente. El hacer este tipo de presentaciones, te puedes dar cuenta que no hay que tener una gran habilidad para poderte parar y vencer un miedo de conversar a través del internet con gente como ustedes, de todas partes. Esto es un negocio donde básicamente lo único que tenemos que hacer es duplicar, hablarle a la gente de lo que estamos haciendo. Y en estos 19 meses hemos logrado una organización de más de 13,000 personas, gente que está ya en el rango de platino. Tenemos un platino y Dios mediante este mes vamos a tener otro. Tenemos 10 diamantes ejecutivos en la organización, todos ganando arriba de los $14,000 mensuales. Nuestro platino está ganando arriba de los $40,000 mensuales. Tenemos más de 38, 40 diamantes ganando arriba de los $10,000 mensuales. Gente con y sin experiencia en multinivel, personas que decidieron simple y llanamente duplicarse, hacer el negocio. Aquí hay muchas, muchas historias de personas que con o sin experiencia lo están haciendo en 2, 3 años. Nosotros tenemos poco menos de 2 años y ya estamos en estos niveles. Adicionalmente tenemos 270 oros, más de 1,750 platas, todos ganando dinero. Señores, una decisión. Una decisión es lo que tomó Leonel, una decisión es lo que tomó Ángel, una decisión es lo que tomaron muchas personas que están aquí, personas que tomaron una decisión. Y yo te doy un consejo. Yo soy ingeniero industrial de profesión, tengo una maestría en finanzas, una especialidad en sistemas. Hace 18 años entré a las redes de mercadeo, hace 18 años vi una oportunidad. Y al principio, con toda esa preparación universitaria que yo tenía, con toda esa preparación, yo decía, pues esto para mí va a ser muy sencillo. No, señores, para mí fue un reto muy grande porque me tocó desaprender muchísimas cosas. Tuve que desaprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque la
formación universitaria me decía que hay que innovar, hay que crear, hay que desarrollar. Y yo trataba de desarrollar la rueda, trataba de crear cosas cuando ya aquí todo está desarrollado. Señores, solamente tienes que entrar y usar, entrar y usar. Si no sabes lo que es la cisteína, si no sabes lo que es el glutatión, si no sabes lo que es una red de mercadeo, no te preocupes, lo vas a aprender de tanto escuchar. Mientras más escuches, mientras más compartas la oportunidad, mientras más veces veas los videos, mientras más veces entras a esta sala, vas a encontrar a mucha gente haciendo este negocio. Y no tienes que tener grandes habilidades, lo único que tienes que tener es las ganas de querer alcanzar tus sueños y tus metas. Una decisión es lo que cambia tu vida. Tú estás donde estás por las decisiones que tú has tomado hace 2 a 5 años atrás. Si quieres estar en un lugar diferente, pues te digo, toma la decisión. ¿Por qué? Porque la casa que tienes, el carro que tienes, la vida que tienes, son las decisiones que tú tomaste hace 2 a 5 años en el pasado. Si quieres estar en un mejor lugar, quieres estar en Xcaret con nosotros ahora en noviembre, quieres viajar a Italia el próximo año, ahora que ya pasa este problema del coronavirus, te digo, toma una decisión, entra al negocio, ponte a trabajar, alíñate con tu línea de auspicio, con las personas que estamos en el negocio, que queremos tu éxito. Y vas a ver cómo en 2 a 5 años, esa decisión que tú tomaste hoy día puede cambiar tu vida. Habla con la persona que te invitó, revisa toda la información en el internet, checa que todo esto sea verdad para que tomes la decisión, pregúntale a la persona que te invitó qué dudas tienes, resuélvelas, pregúntale qué testimonios hay y vas a ver cómo esto puede ser una gran, gran diferencia para ti en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años. 2 a 5 años, señores. 2 a 5 años y tu vida puede cambiar. ¿Quién está dispuesto a dedicarle unas horas de su tiempo libre a trabajar en un sistema? Porque esto es un sistema, trabajar en un sistema que podría cambiarte la vida. Señores, solamente es una decisión y esa decisión la tienes que tomar hoy. Una decisión de consumir el producto, una decisión de hacer este negocio o una decisión de no consumir ni hacer este negocio. No pasa absolutamente nada. Habla con la persona que te invitó, como ya te lo dijo Leonel, y te invitamos a que te conectes a estas presentaciones que tenemos todos los días, de lunes a sábado, a excepción de los domingos, de a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, hora de Perú, Ecuador y Colombia, 10 de la mañana, 2 de la tarde o 8 de la noche, hora de México. Y el día domingo, señores, vamos a tener un tremendo entrenamiento en esta misma sala. Te recomiendo que entres como parte de tu proceso de evaluación, de tu proceso de crecimiento, en esta misma sala, a las 9 de la noche, hora de Perú, Ecuador y Colombia, 9, 8 de la noche, hora de México, el día sábado tendremos una tremenda capacitación. Se despide Luis Alemán desde la ciudad de Lima y les digo, Luis Alemán, soy diamante 100% Inmunotech. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga.